Querido Paco, estamos a 19 de junio y por fin te escribo. No sabes lo atareadas que hemos estado Denise y yo en estos días, desde nuestra llegada a Ibiza. Y tú en París trabajando, pobrecito. Cuando nos hablabas de estas tierras y nos insistías a venir, no podíamos saber cuánto y cuánto te íbamos a encontrar a faltar. Qué pena que no estés aquí con nosotras. Te escribo en mi mal castellano, porque pienso que lo entenderás mejor que mi buen francés. Estamos en Ibiza, en un precioso sitio que se llama Santa Eulalia. En el avión tuvimos un compañero charlatán que nos dio impresionantes cifras de la gente que viene a estas islas como nosotras. Dice que es la mejor invasión de las muchas que las Baleares han tenido en su historia. Luego nos invitó a marchar con él a su apartamento para presentarnos a un amigo. Creo que es lo que llaman aquí ligar. Dijimos que veníamos cansadas. Santa Eulalia, el pueblo donde nos alojamos, es encantador, charmant, verdaderamente. El primer día fuimos a la playa y allí conocimos a otro español, balear, muy simpático. Espero que no te pongas celoso. Se llama Paco, como tú, aunque aquí se dice Francesc. Publica cosas sobre las Baleares y nos ha ofrecido darnos notas suyas para viajar por aquí, porque él no puede acompañarnos. Sus notas sobre la isla de Ibiza las ha empezado precisamente por Santa Eulalia. Te mando una fotocopia. Léela, que te gustará. Fijaos bien en Santa Eulalia y veréis cómo es Ibiza. Fijaos en las casas blancas, cal por todas partes, el mar, la iglesia fortificada y esa campanita solitaria que repica sobre la blancura del pueblo y el oro de las playas. No os extrañéis si viajando por Ibiza encontráis muchos pueblos con nombres de santos. Esta es una tierra de tradiciones religiosas muy antiguas y conservadoras que van cambiando despacio gracias en parte a la gente como vosotras. Aunque sigue habiendo quien se santigua al ver ciertas novedades. Decía yo, pueblos con nombre de santos. Si cruzáis la isla desde donde estáis, Santa Eulalia, pasaréis por entre Santa Gertrudis y San Rafael para terminar en San Antonio. San Antonio tiene un puerto mayor que el de la capital, Ibiza. Y ahora es una verdadera ciudad con edificios modernos. Pero no hay que olvidar que allí cerca están las tumbas milenarias de nuestros antepasados. Las hay por toda la isla, recordándonos que fuimos fenicios, bizantinos, romanos, árabes. Ibiza, a 22 de junio. Paco, querido, te escribo desde la capital de esta isla. Tenía razón, Francesc. Aquí hay muchos pueblos dedicados a los santos. Estuvimos en San José y en San Miguel. La mayor parte de la gente de aquí, cuando no deviene empleada para el turismo, está trabajando en el campo. Hay molinos que sacaban agua de la tierra y están un poco abandonados, porque casi todo es secano, tierra que produce cereales. De los árboles vimos almendros, muchos, y también higueras y algarrobos. Ayer y anteayer estuvimos viendo las calas de la isla. Nos bañamos, nos divertimos y tuvimos recuerdos para ti. ¿Cuánto nos has hablado de las aguas de cristal y de los puntitos blancos de los barcos vistos desde los nidos de las gaviotas?
Pasado mañana iremos a Formentera. Te envío copia de las notas que nos dio Francesc sobre la capital, Ibiza, y sobre Formentera. ¿Te dije que Francesc es muy simpático? Ibiza, la ciudad de Ibiza, es de las más antiguas del mundo mediterráneo. Tenéis que ver el barrio fortificado de Dalt Vila, que quiere decir lo alto de la ciudad, las murallas, la catedral y el puerto. Ibiza es la única ciudad del mundo que ha erigido un monumento a sus corsarios. Los corsarios eran como los piratas, solo que ellos tenían autorización de su país para atacar y desvalijar las naves de países enemigos. De Ibiza a Formentera disfrutaréis de un breve viaje por mar. Estas dos islas son llamadas desde la antigüedad las Pitiusas. Son las hermanas pequeñas de las Baleares Mayores, Mallorca y Menorca. Formentera es más virginal y más dura para quienes la habitan. Poca agua, secano y salinas. Ah, os recomiendo las salinas. Fijaos en esa geometría coloreada de verde, de plata o de blanco, según el grado de evaporación del agua. También os recomiendo buscar un barquito que os lleve bordeando la isla. No todo va a ser ligar. Así veréis las playas, las torres que vigilaban a los piratas y los islotes. Hay uno que se llama de los ahorcados. Figuraos por qué será. Hace días que no te escribo, mi buen Paco. Denise me pide que te mande sus recuerdos y que te cuente nuestra vida. Después de unos días en Ibiza, hemos venido a Mallorca. Francesc no ha podido acompañarnos, desgraciadamente, sobre todo para Denise. Pero él nos ha dado sus notas para que podamos conocer bien esta grande isla. Como haréis el viaje por mar, lo primero que vais a encontraros es la Bahía de Palma, capital de Mallorca y de todas las Baleares. Dominando el viejo puerto os llamará enseguida la atención la catedral. Muchos la han comparado con un buque. A mí me gusta su aire gótico, erizada de pináculos, con sus arbotantes y contrafuertes sosteniendo casi en el aire las altísimas bóvedas. Se empezó a construir en el siglo XIII, cuando las Baleares fueron un reino independiente. Los mallorquines a Palma de Mallorca la llaman simplemente ciutat, ciudad. Es la ciudad por antonomasia de las Baleares. Ved con calma toda la belleza que encierran sus lugares, calles, rincones, edificios. Para que no os hagáis líos, os los iré enumerando. Me estáis dando mucho trabajo, pero ¿qué se le va a hacer? Me habéis caído simpáticas. Te pongo una nota aquí, Paco.
para que estés tranquilo. Denis le ha caído mucho mejor que yo. Veréis enseguida un castillo en lo alto, dominando la ciudad y la bahía. Subid hasta allí. Es el castillo de Bellver, y lo mandó construir don Jaime II, rey de Mallorca, a principios del siglo XIV. Las ventanitas ponen el toque gótico a la estructura militar y maciza. Este castillo ha sido escenario de batallas y fiestas. Alcázar, palacio y prisión. Los reyes de Mallorca, mientras esto fue un reino, vivieron en el palacio de la Almudaina, cuando no en el castillo. Este palacio es muy hermoso, gótico también. Tiene un patio del rey y otro de la reina. Hay más bellezas góticas en Palma. Os apunto aquí, para que no os olvidéis, la lonja, la iglesia de San Francisco. Y luego, cambiando de estilo, el Consulado del Mar, que es renacentista, y la Plaza Mayor. En fin, si sois curiosas y caminantes, podréis descubrir por vosotras mismas muchas otras cosas bellas de Palma. Han pasado casi 10 días, querido Paco, desde mi última carta. Denise y yo, agotadas pero felices. Desde Palma hemos hecho las excursiones que Francesc nos recomendó en sus famosas notas, sin olvidarnos de bañar en las bonitas calas y de divertirnos un poco alguna noche. Alquilamos un coche para venir a los sitios que nos indicó Francesc. Si salís de Palma hacia el sur, pasaréis por el castillo de Bendinat y llegaréis a Andrax. La ciudad está tierra adentro, separada de su puerto. Esto era para protegerse de las incursiones de los piratas berberiscos. Veréis muchas torres costeras. Servían para advertir el peligro. Velas en el horizonte o moros en la costa. Acercaos hasta San Telmo y tendréis enfrente la isla Dragonera, antigua base pirata y hoy madriguera de conejos y lagartos. Hay dos faros como únicas edificaciones humanas en este trozo de naturaleza virgen. Encontraréis huertos y campos de almendros, y también viejos molinos jubilados. Todo esto camino de Banyalbufar. En este pueblo típico en el buen sentido de la palabra, os llamarán la atención los cultivos escalonados en terrazas. Trabajosa manera de sujetar la tierra. Y ya muy cerca tenéis la famosa cartuja de Valldemosa. La fama le viene de un viaje de Federico Chopin, músico, y su amante George Sand, escritora, primeros turistas históricos de Mallorca. Vinieron a pasar el invierno con los niños de ella.
Valldemosa está en un valle de la Sierra de Tramuntana. En esta sierra están las mayores alturas de Mallorca y una vegetación cuyas flores alimentan a la abeja mallorquina. Un animalito muy resistente, mestizo de abejas chipriotas, púnicas, romanas, italianas. Probad su miel y veréis. Siguiendo la falda de la Sierra de Tramuntana, pasaréis junto al monasterio de Lluc, el de más devoción de Mallorca. Al final de esta ruta está Pollensa en su bahía, abrigada entre dos cabos, Pinar y Formentor. Si podéis, llegad hasta el faro de la punta y mirad cómo puede ser de cristalino el verde esmeralda de estas aguas nuestras. Apuesto a que os gusta. Francesc nos recomendaba volver a Palma tras esta excursión, pero nosotras preferimos quedarnos allí, en Pollensa. Visitamos el pueblo muy cuidado, pero no nos decidimos a subir a los montes. Hay uno que, según nos dijeron, tiene una torre y una ermita y vistas muy bonitas de los campos de colores. Tuvimos un día de descanso y baño en Pollensa. Seguimos el viaje conduciendo yo y Denise leyéndome las notas de Francesc. En Alcudia hay una muralla con tres puertas. Esta ciudad debió de ser muy importante en tiempos de los romanos. Entre ella y el mar reposan los restos del teatro. Si pasáis por el puerto de Alcudia a la hora del almuerzo, comeos una caldereta de langosta a mi salud. Pasando por Can Picafort, seguiréis hasta Artà. Visitad las cuevas famosísimas de Artà y Drac. Estáis en la costa oriental de la isla, una costa escarpada y seria. Dejad la costa en Porto Cristo con todos sus veraneantes y acercaos hasta Manacor. Manacor, famosa por sus perlas artificiales más que por su torreón, sus torres medievales y su gótica iglesia parroquial. Ahora estáis en la Sierra de Levante. Haced una parada si podéis en Felanix para probar su famoso vino. Cuidado con él y su sobrasada. A un paso tenéis a Llucmajor, villa muy cuadriculada. Muy cerca de Llucmajor hay un poblado prehistórico, un talayot. Fijaos bien. Parafraseando a un compatriota vuestro, adivinad quién, podríamos decir aquí: miles de años os contemplan. Antes de ir a Menorca, hicimos un pequeño viaje a la isla de Cabrera, un lugar que nos pareció muy triste y trágico. Nos contaron que en 1809, cuando estuvimos en guerra con vosotros, trasladaron a esta islita a 9.000 prisioneros franceses de la batalla de Bailén y los dejaron a su suerte. Cuando fueron a repatriarlos 5 años después, más de la mitad habían muerto. Como francesa, me he conmovido. Querido Paco, ahora te estoy escribiendo la última carta desde Menorca. Pronto estaremos de vuelta. Esta es una isla que tiene una historia muy complicada.
Me ha sorprendido que fue francés algún tiempo, pero eso lo leerás mejor en las notas de Francesc, que también te mando. ¿Recuerdas el talayot de Mallorca? Pues en esta isla hay muchísimos. Francesc lo cuenta muy bien. Parece como si hace miles de años hubiera poblado Menorca una raza de gigantes capaces de trabajar enormes piedras, transportarlas, elevarlas a alturas increíbles. Estos arquitectos megalíticos dejaron tres tipos principales de construcciones. Una es el talayot, torre seguramente defensiva, muchas veces adosada a un poblado. Otra es la naveta, que se llama así porque parece una nave puesta boca abajo. La naveta es un monumento funerario, una tumba colosal. La tercera es la taula. Taula quiere decir mesa. Son dos piedras tan gigantescas que parece imposible que hayan sido movidas por seres prehistóricos hasta colocarlas así, como una formidable letra T. Si empezáis vuestro recorrido menorquín por Ciudadela, según mi consejo, sabed que estáis en la antigua capital de la isla. Allí notaréis una cosa curiosa. El aire tradicional y al tiempo un poco cosmopolita de esta ciudad mediterránea. Tiene su explicación en la enmarañada historia de esta isla, Menorca. Durante las guerras del siglo XVIII, en las que España fue unas veces aliada de Inglaterra y otras de Francia, Menorca fue primero cedida a los ingleses. 43 años después, la tomaron los franceses. A los 7 años fue devuelta por Francia a Inglaterra. Después de 18 años, españoles y franceses expulsan a los británicos y la isla vuelve a ser española. 16 años más tarde desembarcan los ingleses y se apropian de la isla, hasta que por un tratado la devuelven a España definitivamente. Era el año 1802. La Plaza del Borne es el centro de Ciudadela, con el monumento a los defensores de sus murallas frente a la escuadra turca, que en 1558 arrasó la ciudad y se llevó más de 3.000 cautivos. Daos una vuelta por la catedral y las calles de la ciudad vieja, donde oiréis el martilleo de los zapateros. Notaréis que Ciudadela es de piedra y cal. Respiraréis un aire conservador y anacrónico, junto a un sosiego y una armonía. Nota mía a las notas de Francesc. Bien seguro, a él no le gusta demasiado el baño, o al menos no tanto como a nosotras. Pero eso no nos habló de las costas de Menorca, que tiene muchos lugares como rinconcitos del paraíso. Cruzando la isla de Ciudadela a Mahón, pasaréis por Ferreríes, el pueblo más alto de Menorca. Y enseguida estaréis en Mahón, la capital de la isla. Mahón, ciudad viejísima, tanto que no hay quien sepa cuándo puso allí la planta el primer ser humano. Está al final de una profunda bahía y es probablemente el puerto natural más seguro del Mediterráneo. Restos de las antiguas fortificaciones recuerdan las batallas lejanas. Desde los muelles podéis ir caminando hasta las calles de la ciudad antigua. Mahón, mucho más que Ciudadela, conserva la huella inglesa. Dos curiosidades para dos francesas. Una,
¿Sabíais que durante los años de soberanía de Francia se inventó aquí la famosa salsa mahonesa? Y otra curiosidad. Muy cerquita de Mahón hay un pueblo pequeño, muy blanco, muy cartesiano, que se llama San Luis y fue fundado por los franceses en honor de su rey santo. Hasta pronto, Paco querido. En unos pocos días estaremos de vuelta en París. Denise te envía sus recuerdos, aunque yo pienso, no se lo digas, que recuerda más a Francesc. Es tan simpático. Un beso, Jacqueline.